Pues nada, chicos, estamos en el mercado Semu y estoy con Eyama, que le vais a ver en breve. Lo primero que he comprado han sido hojas de aloe vera, así se ven. Bueno, son tres. He comprado tres y como podéis ver, el montón está justo allá. Esto es lo primero que hemos comprado. Seguimos, vengan con nosotros. Y estamos por comprar aceite de oliva de un litro y tengo aquí 10.000, que son alrededor de 12, 13 dólares, euros. She puts her hand in mine. La verdad es que ser creador de contenido en ciertos países resulta ser muy difícil. A decir verdad, mucha gente suele preguntar, ¿por qué no hacéis un vídeo, por ejemplo, en el mercado o en tal lugar, etcétera, etcétera? Y no sabéis lo que conlleva crear contenido en ciertos lugares. Es a veces incluso imposible y puede ser dañino o perjudicial para nuestro bienestar. Como es el caso que hemos experimentado ahora, que no ha sido nada raro, incluso yo lo podríamos haber omitido, ¿no? Pero es que las personas con las que nos hemos topado lo han puesto en una gravedad. Yo considero necesario tener que explicar esto aquí en el canal, tener que contar esto para que la gente entienda que si yo no hago ciertos videos o si me veis que estoy entrevistando a la gente y tal, no es porque yo no pueda hacer estos vídeos, simplemente prefiero evitarme ciertas situaciones porque siento que no vale la pena. Solo queríamos grabar unos pequeños cortos de todo el trayecto y tal, pero ha sido tan incómodo hasta para el cámara. No sé, ¿podrías decir cómo lo has experimentado ahí detrás? Muy bien, la verdad. Muy bien, ¿no? Hemos empezado todo bien, todo estaba tranquilo, queríamos comprar los caracoles. Habían dos señoras que estaban vendiendo caracoles. Bueno, la otra más que la otra. Una estaba más a lo que está y la otra estaba más para hablar. Y Max estaba a punto de comprar los caracoles y tal. La señora estaba hablando con nosotros en español perfectamente, sin ningún problema. Nuestro cámara simplemente sostenía la cámara, valga la redundancia, en la mano. Y le hemos dicho que no la estábamos grabando, que no la queremos grabar. Como ya os dije la otra vez, que muchas veces solo sacar la cámara sin nada más, la gente entra en un pánico bestial. Yo entiendo que ese tipo de situaciones ocurran y tal. Y que en lo sucesivo la señora empezó a dirigirse a Max en Fang, un idioma que no entiende. La gente puede pensar ahora mismo que esto es una situación un poquito cliché, en plan que yo estaba ahí, yo entiendo Fang perfectamente, pero yo no estaba delante de la mujer. O sea, la mujer esta que estaba vendiendo los caracoles estaba atendiendo a Max. Y no, al principio me estuvo atendiendo en español, sí. Como sabéis, español es el idioma oficial del país. Y no es solamente porque yo sea guineoecuatoriana y tal vez se vea que yo tengo que hablar algún que otro idioma o étnico. Pero ¿qué pasa si es un extranjero? Así le vais a tratar también. Eso es un problema. Lo que yo entiendo que aquí ha pasado es que tal vez la señora se ha pensado que estamos ahí con aires de superioridad. Yo entiendo que eso es lo que ha podido querer pasar. Y eso sí que ha hecho para que de repente la señora haya empezado a hablar en Fang con Max. Max le dice a la señora tranquilamente y con educación que no entiendo bien lo que dice. Yo escuchaba todo eso desde lejos, ¿no? Y tal. No entiendo bien lo que dices, pero la señora sigue dirigiéndose en Fang. Ahí cuando me he acercado yo he escuchado como la señora estaba hablando con Max. Le he dicho, Max, vamos. Queremos comprar, tú no nos tratas bien, nos vamos. Eso es de cajón, eso es muy simple. Y cuando ya nos estábamos yendo, te digo que era una horda de mujeres del mercado que nos estaban siguiendo. Nos podían haber pegado. Pero ha sido súper incómodo porque éramos el centro de atención del mercado. Esas cosas pasan y es bueno siempre tener información. Pero también tenemos que hacer a los demás saber que hay costumbres, hay maneras que no son aceptables. Llega lo que ha pasado esta mañana, que las maneras y la manera que se han dirigido a nosotros o se han comportado ha sido la inadecuada. Y no sirve solo para nosotros, sino para el público en general. Así vais a tratar a vuestro público en general. Luego, cuando no se compre vuestro puesto, será un problema. Luego vas a ver que también
me vais a perdonar, ¿no? Pero son las típicas que también están ahí quejándose que no, la gente no las compra nada, o algo así, pero tratando a la gente así. Muy mal. Muy mal. Pasa en todos los países donde hay muchísimas etnias, pero el idioma oficial de un país es el idioma oficial de un país. Tú no me vas a forzar a hablar lo que yo no quiero hablar, aunque yo sea fan. De hecho, hemos tenido esa conversación previamente. Yo puedo incluso ser fan y yo no quiero hablar el fan. Tú no me vas a obligar. Yo quiero también dejar claro que todo esto, toda esa situación ocurría dentro de un aire amigable, ¿no? Yo quiero comprar algo en tu puesto, yo vengo a comprar. Tú que empiezas a hablar fan conmigo, no entiendo lo que dices. Sí. Atiéndeme en español, te lo digo en plan, en un buen rollo, ¿no? Pero tú te pones de fina, en plan, te pones ahí que si eres... ¿Qué vas a hacer? Ajá, y si... así mismo respondía la señora, se ha puesto así. ¿Y qué? ¿Y si fan sí que hablo? ¿Qué? Que ni siquiera ese era el punto, que no, cada uno es libre de hablar lo que quiera. Ahí está. Pero tenemos que considerar las maneras. Tú eres una vendedora y tú quieres vender. Y tú sabes que el idioma oficial, aunque lo hables mal, pero háblalo. Porque si yo soy extranjera, yo hablo inglés y estoy hablando mi broken español ahí, ¿qué pasa? La señora se ha puesto a seguirnos por todo el mercado y luego hemos ido a llegar en un punto donde todos nos han rodeado así como... el espectáculo del mercado. Te digo, al final... Para resumir la historia, hemos pagado la cosa y ya está. Nos hemos... Pero nos ha dolido. No queríamos comprar. No lo íbamos a pagar porque es una actitud que estoy observando en muchos mayores de Guinea. Sí. Hay muchos jóvenes ahí fuera, muchos guineanos jóvenes, yo puedo decir incluso menor de 25, menor de 30, que pueden certificar este tipo de situaciones en donde un ecuatoguineano mayor de edad, yo estoy hablando más de 40 y pico, sí. Vamos a decir 35 subiendo, siempre tienen este aire de soy mayor que tú. Respetar. Ajá. Si digo algo aún está mal, exacto. Me tienes que respetar y sí. Tienes que aceptarlo. Entonces, y la situación se queda normalizada como ya tenemos aquí en el país ahora mismo, que muchas veces hay adultos mayores ecuatoguineanos que se portan como auténticos niños, como auténticos bebés con jóvenes y luego se dejan ese tipo de situaciones pasar así. Sí, en parte está bien, oh, los jóvenes de Guinea Ecuatorial tienen respeto hacia los mayores, eso está bien, pero mirad bien la actitud que tienen ciertos mayores aquí en Guinea, que son como auténticos niños. Que, buah, te lo juro por Dios que esta situación ha sido una auténtica mierda, de verdad, no os voy a mentir. Ha sido lo peor. Te juro que cuando yo tengo que ir a grabar un video, yo sé que el estado, la emoción que voy a transmitir cuando esté hablando, es la emoción con la que vais a recibir el video, pero yo te digo que, chico, me he sentido a nivel de mal ahí. Vamos a dejarlo así. En fin, ¿qué pensáis vosotros? Ponerlo en vuestros comentarios. Yo estaría muy interesado en escuchar algunas anécdotas con atención al cliente. Yo estoy seguro que serán muchas, de verdad. Muchísimo. Yo creo que debería haber una carrera universitaria de 4 años, que una persona pase 4 años en la universidad para estudiar atención al cliente, porque de verdad aquí, sobre todo aquí en nuestro país, te lo juro. Vamos a poner los caracoles aquí dentro con Alon. Pero Alon, ¿de dónde viene? Porque lo es de los nigerianos. Yo lo he estado buscando en internet para saber cuál qué elemento químico es, porque la verdad es que no sé, pero ¿sabes? Así se ve. Sí. Mucha gente se pregunta cómo la gente cocina el caracol para que no tenga ningún parásito. Ninguna baba. ¿Sabes? Mira. ¿Sabes lo que yo creo? Que tal vez este caracol tenga los parásitos que están diciendo, pero solo que la forma que lo limpiamos hace que todo esto salga. Porque la baba, la cantidad de baba que tiene esto, no. Ok, so, este es el primer paso. Hemos puesto... El alon. dentro del agua con los caracoles. Vamos a dejar aquí un gato antes de que lo limpiemos. Pues ahora estamos... con las verduras, lo primero que hay que hacer, hay que lavar las verduras muy bien. De hecho, verdura es una cosa que difícilmente como en la calle, porque muchas de las veces suelen tener entre los pequeños gusanos de que comen las verduras. Sí, suelen tener esos gusanos verdes, verditos. Y luego aparte también, cuando no se limpia bien, miren toda la arena que está en el agua, que han salido las verduras. Lo que es, Baro, mira cómo se tiene, está llena de polvo. Espera, que enfoque, ajá. Esa está llena de polvo, ¿tú sí, ves? Sí, tiene polvo. Y esta tiene incluso barro. Entonces, la gente porque quiere vender simplemente lo moja una vez o dos veces y ya está. Bueno, pues lo general se aguanta el cuchillo así y se va cortando poco a poco, pero no os voy a mentir. No me gusta cortarlo de esa manera, sí, mi mamá es una pro, pero sí. Yo no.
A mí me suele dar un poco de miedo cortarlo así, porque yo sé que corta dedos. De hecho, mucha gente cuando no tiene tiempo lo que hace es hervirlo directamente, luego sacarlo, machacarlo y luego volverlo a cocinar. Ahora que te lo iba a preguntar, como no habías planteado también lo de hervirlo antes. Ya. Yeah. Lo había planteado, pero es igual, ¿no? Uh-huh. O sea... Sí, hay gente que lo hierve y luego lo pone en una plataforma y después lo corta así encima, así, pa. Yeah. Me va a tocar en esta ocasión cocinar el arroz, ¿vale? Este arroz... El arroz que voy a preparar ahora mismo, que vamos a comer con esta comida, será un arroz que... viene pasando de generación en generación. Así que tomad mucha. Primero vamos a empezar tomando tal esto. Primero vamos a empezar lavando el arroz, ¿no? Lo más sencillo de todo. Uno de los siguientes pasos. Uh-huh. Agua caliente. Agua caliente dentro de los caracoles. Seguimos enseñando cómo son los pasos para cocinar bien los caracoles. Vale. Ya no hay agua. El siguiente paso es el aceite. Vamos a dar unas cucharaditas. El secreto para cocinar un arroz sabroso es freírlo. O sea, con el aceite así durante un buen tiempo primero. Ahí luego ya puedes ir añadiendo el aceite. Y poner agua a un buen nivel, porque a veces pones agua y luego queda el arroz que solemos llamar aquí arroz potopoto. Propro. Mario iba indagando, nos ha topado con los ojos del caracol, no sé si los podéis ver ahí. Aquí está. Ajá. Uy, chico. Y no se comen, ¿eh? No se comen así. Se debe cortas así. Mirar ese nivel de minuciosidad. Y así se queda. Pues eso, lo limpiáis, tenéis que, como que lo raspáis así. Raspas. Le vais sacando la suciedad, lo mismo hacia afuera, le sacáis toda la suciedad. Cuando está listo, lo ponéis en la otra palangana y ya. Uh-huh. He hervido ya la verdura, podéis ver. La verdura está hervida. Y ahora vamos a hervir el caracol un poquito y luego hacemos la salsa. Ya casi estamos. Uh-huh. En 15 minutos estaríamos listos. Hemos lavado las atangas, ya las he lavado. Como podéis ver, están mojadititititas. Vale, no sé cómo esto habrá sonado ahí, pero sí, están mojadas. Están mojadas, las he lavado. Y para preparar las atangas es muy fácil. Solo tenemos que hervir agua. Cuando el agua está hervida, ponemos las atangas dentro del agua, las dejamos cocer y las sacamos, no os preocupéis, os voy a enseñar. Estoy hirviendo el caracol, como podéis ver, ya casi voy a hacer la salsa. He cortado el tomate y la cebolla y vamos a sacar los langostinos. Normalmente en este plato puedes ponerle más cosas como pescado seco, carne ahumada. Para darle más sabor, para que la intensidad ahí, que cuando la comida toque tu paladar, esté ahí súper intenso y tal. Pero nuestro plato es un poquito más modesto, pero sí, que tenga langostinos ya es un extra. Le ponemos la cebolla y el tomate. Y así. El olor ya... Le añadimos el caldo. A mí me gusta añadir el caldo mientras se cose la cebolla y el tomate, porque entra luego también en la cebolla y en el tomate y en el aceite. Tenemos los caracoles, están hervidos, le vamos a sacar el agua. Uf, huele bien, me encanta. Y ahora echamos los caracoles en la mezcla. Mira, la cebolla por poco se nos quema. Y así se remueven, dejamos que se frían como unos 2 minutos y le añadimos las verduras. Ay, el chuen. Y lo vamos doblando. Ya podéis ver aquí que ya están así. Simplemente lo dejas así y ya está. Yep. No hay mucho. Calientas el agua, colocas el agua ahí y ya está. Pues ahí está el arroz cocinado directamente de la mano de vuestro chef y especialista, Santi Eyama, y los caracoles con la verdura. Ahí es donde lo estáis viendo, directamente salidos del fuego. A ver, sencillo, un bocado, un número, de 1 al 10. De 1 al 10. Por favor. Que ni siquiera lo he probado, Es verdad, lo he visto que no lo has probado, pero bueno, es bueno para que sepas. Comenta ya.
Chico, esperar que... Si ya lo he mordido antes, solo que no era, era el arroz. De 1 al 10. De 1 al 10, ¿cuánto? Sé sincero. ¿Qué es rápido mascas? Muy rápido, en serio. Tengo una boca grande, ¿qué quieres que os cuente? De 1 al 10. 9,8, la verdad, está muy bueno. ¿En serio? Uh-huh. De hecho, no, te lo juro, de hecho el arroz sí que no está bien. Sino que yo sé que lo he faltado para que llegue al 10. El arroz. Ah. Yo creo que si lo estuviéramos, aún no hemos terminado, por favor, apunta aquí, apunta. No, de ser que lo hubiéramos comido con plátano o con yuca, yo te digo que sería superior. Sería 10 total, pero el arroz sí que lo ha hecho que baje puntos. ¿Y la señorita? Sí, no lo puedo comer. Dale, dale. Come con caracoles y tal, ¿eh? No, ya me olvidé. A ver, dale, dale. Seis invitados. Ah. ¿Y la puntuación cuánto? Está bien. En serio, está bien. No parece que lo he cocinado yo. La puntuación de 1 al 10 le daría 8. ¿Por qué? Porque estaría un poco mejor con algo de picante. Un toquecito de picante estaría mejor. Y la voz también estaría mucho mejor si estuviese un poco más seco. Pero muy bien. Una combinación perfecta, un buen equipo. Sí, ahí está. Suscríbete, vengan, si te ha disfrutado, o sea, si te ha gustado este video, suscríbete, deja tu like ahí, coméntame ahí todo lo que se te surja, cualquier cosa. Y si hacen una comida similar, etiquétenlo.